Mariana, ¿cuáles son las características de la temporada lírica para este 2024? Bueno, arrancamos con La Bohème, que es una puesta en escena de Stefano Trespidi, con escenografía de Quique Bordolini, que se estrenó en el Teatro Colón en el año 2018, y ahora tenemos el placer y el honor de venir a reponerla aquí en el Teatro Solís, 20 años después de su reapertura, que fue en aquel entonces con La Bohème también, así que es realmente muy significativo y muy importante. ¿Quiénes van a participar de los shows? Tenemos un elenco internacional porque hay cantantes de Uruguay, de Argentina, de México, de Corea, así que es un elenco cosmopolita, súper profesional, de un altísimo nivel. Los cuerpos estables o los elencos estables de aquí, de Uruguay, del Solís, su orquesta, el coro dirigido por el maestro Domenighini, así que bueno, un estupendo elenco. Y a nivel de escenografía también hay una gran apuesta. Sí, es una escenografía realmente imponente, ya la van a ver, se van a sorprender mucho cuando la vean porque es de un nivel de realismo y de detalle y de belleza que te sumerge directamente en esa buhardilla en París, en el barrio latino. Uno siente cuando abre el telón inmediatamente que está ahí. ¿Cuál va a ser? La celebración se va a homenajear al compositor Giacomo Puccini. ¿Cuál fue el valor de él culturalmente hablando? Bueno, Puccini es uno de los más grandes compositores de ópera que ha existido y existirá, creo yo, para siempre. Uno de los compositores también más queridos. Él tenía algo muy particular que era entender muy bien. Era un humanista, ¿no? Entonces era muy empático con los personajes, entendía muy bien la complejidad de la psicología de cada uno. Entonces eso hace que las óperas de Puccini sean tan teatrales y tan conmovedoras, ¿no? Porque nos permiten identificarnos con los personajes, porque con la música narra de una forma insuperable, me atrevería a decir, estos estados emocionales y psicológicos de cada uno de los personajes con toda su complejidad. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, es un placer.